Estelén Art Gallery tiene hoy su exposición, el Casino de Marbella, aquí en Puerto Banús. Bueno, una delicia, la verdad, que son varios artistas, mejor que yo me lo explica, tanto Giuseppe como Máximo, que es un gran artista consagrado ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por siempre cuidarnos, apoyándonos con un poquito de publicidad que nunca guasta en este momento. Bueno, es muy bonita la exposición. Hemos recreado un poquito lo del casino con el corazón, trébol, un poco todo. Sí, un poco propio todo, todo perfecto. Quería decir que la primera vez que yo he hecho una exposición es proprio con este chico, que él trabajaba en freelance, y la hemos hecho aquí en el 2015. Y después de 8 años vamos a repetir. Soy de verdad feliz porque, nonostante que aún no tenemos un local adecuado por abrir otra galería, estamos haciendo comunque muchísimos eventos igualmente, sin parar. Bueno, entonces muchos recuerdos, ¿no? Porque hace ya 8 años que estuviste aquí la primera vez, una exposición. Realmente sí, nos encontramos después de un largo viaje alrededor de estos 8 años. Festejamos casi los 8 años aquí, ininterrumpido de actividad en Marbella y fuera de España. Y para nosotros es una manera maravillosa para festejar estos 8 años, como estaba diciendo Máximo, ininterrumpido, volviendo al Casino Marbella, donde presentamos la exposición Casino Marbella in Art, donde esta noche podemos disfrutar de artistas procedentes de diferentes países. Tenemos, por supuesto, Italia, tenemos artistas de Estados Unidos, de Gales, de Francia, por supuesto tenemos de España, y para nosotros es un gran honor poder representar un grupo de artistas que próximamente también podemos disfrutar y veremos también en exposiciones internacionales en París, porque seguiremos esta larga gira expositiva. En enero estaremos en París, Feria Internacional, y estamos también preparando una feria importante, ¿verdad, Máximo? Por Dubai. Por Dubai nel marzo 2023, e se tutto va bene, volveremo in Monaco, Feria Internazionale di Monaco, per il Monte Carlo, per il 2023, in agosto concretamente. Agradeciendo a los artistas, me estaba olvidando, quiero saludar adentro del grupo, porque hay 5 países que representamos, también tenemos una representación de Francia, con lo cual creo que podemos hablar de una exposición colectiva internacional. Una anécdota: se llama exposición colectiva internacional cuando se reanudan más de 4 países. Entonces, como aquí tenemos esta noche 5 países diferentes, podemos llamarla colectiva internacional. Hemos hecho una selección, ahora me permito así robar un segundo a Máximo las palabras, una selección intentando homogeneizar, llevar una línea que encajara también con el ambiente donde nos encontramos. Entonces, tenemos también obra con pedrería, con oro, también técnica en acrílico con oro, y por supuesto tenemos la bellísima, una de las obras que está gustando muchísimo, el cuadro del golf, que realmente esperamos que con esta exposición de Máximo este golf encuentre su rinconcito, su casa, y se pueda adquirir. Realmente sí, es una obra que le tenemos todo mucho, mucho cariño y mucho, mucho aprecio, porque es una obra que se ha realizado. ¿Con cuántas horas, Máximo? Porque son muchas las horas de realización. Un mes y medio casi. Un mes y medio. Con lo cual, y, sí, y bien. Quiere traer el detalle de la hierba que la puede coger, de la bolita del golf, de verdad parece real al 100%, el guanto, todo. Realista total. Sí, sí, entonces sirve de mucho. Del corazón, que he visto ahí un corazón, que creo que es el corazón, sí, de Máximo, ¿no? Esto mi trayectoria de vida. Me soy representado con mi corazón, que es un bozzolo cuando naces, y después
madura e diventa una mariposa. Ombre, ma mariposa. La metamorfosi, brava. Esto e sale da mi corazon il nuovo massimo, che è molto più spirituale che terreno. Y nada, y no solo esta obra, está presentando también una obra importante que se llama Vola en Libertad, propiamente con título italiano, evidentemente el artista es italiano y podemos seguramente disfrutarla con esta paloma que arranca su vuelo desde un empuje de una figura que lo está empujando hacia la libertad, esta libertad que hoy en día queremos un poco reivindicar. Quiero agradecer una vez más, aprovechando claramente de vuestro medio de comunicación, el staff, la dirigencia y el director, el señor Corque de la Casino Marbella, por hacer que esta noche pudiera realizarse en un bellísimo escenario. Tenemos realmente unos invitados destacados. Nos hace mucha ilusión. Estas son las noches que nos dan mucha energía a seguir en esta línea, donde Excellence Art Gallery se está transformando también en una galería de tipo itinerante. Itinerante siempre en el ámbito de Marbella y también colaborando con diferentes lugares. Esta noche nos encontramos con Casino Marbella. Próximamente volveremos al Meliá Marbella Banús. El día 23 de noviembre volveremos con una exposición importante de una artista galesa, Sarah Swanson y Matthew Gabler-Lamb. Con lo cual, nada, estamos encantadísimos realmente. Estamos un poco cansados también, ¿no? ¿Verdad? También creo. Como es normal que sea, porque creo que hemos hecho un récord en este mes, lo de organizar 3 exposiciones en 25-26 días. 3 exposiciones no es tan fácil poderla manejar, pero lo hacemos con gran entusiasmo, con la pasión que realmente mucha gente nos está reconociendo, que hacemos este trabajo realmente con un gran amor. Más que nada, con siempre el sotto l'inteso corazón. Enhorabuena, felicidades, gracias, y que nos veamos mucho. Gracias, Giuseppe, gracias. Deberías de presentarme a los demás artistas que ponen hoy. Sí. Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Será un gran placer poder hablar. Un grande placer presentar en esta noche mágica del Casino Marbella, por la exposición colectiva internacional Casino Marbella in Art, Sarah Anne Swanson, artista de origen galesa, pero no solo. Tienen diferentes mix de países que la presentan con una imagen realmente internacional. Internacional quiero decir también, me perdonaréis, también por su mentalidad, una mentalidad absolutamente abierta, abierta a la colaboración y abierta al positivismo, de ver la vida de una manera muy optimista. Sarah Swanson. Sara, enhorabuena en primer lugar, me encanta porque se van los ojos con este cuadro, que además muy luminoso y te representa mucho, ¿eh? Gracias. Sí. Un poquito tu trabajo. Pues esta se llama Siesta de Primavera, como se puede ver, que está muy a gustito. Y los colores es lo que más me llena, ¿no? ¿Cuántas obras tienes puestas hoy aquí? Aquí tengo expuestas 6. Hay una en la entrada también, que es el árbol de la vida, y luego están el caballito de mar, la medusa, los loros y el búho. Están aquí expuestos. Me comentaba que se va a donar, cuéntame. Este se va a donar aquí al casino. ¿Se va a quedar aquí? Sí, se va a quedar aquí, se lo vamos a donar al encargado del casino. Sí, importante. Bueno, hace un detallazo. Y normalmente has expuesto en mucha galería, ¿ha estado? He expuesto en Madrid también, entonces vamos a exponer también el miércoles en el Meliá, he expuesto ya en el Meliá, he expuesto en Madrid también, he expuesto también en un pueblecito fuera de Soria, entonces poco a poco estoy expandiendo mi... Enhorabuena, es fantástico, me encanta, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
en el sentido que me permites, lo recojo yo y te lo pasaré. Se llama Perfecto. Siesta de primavera. Perfectamente. Es un regalo. Y ahora lo entregas tú directamente. La entrega de la obra que entra en la colección privada del Casino Marbella, 17 de noviembre de 2022. Me ha salido así, de pensar en la famosa imagen de Coubertin, cuando hablaba de Coubertin, del importante participar y no solo ganar. Bueno, quizás de Coubertin se refería también que el participar es también demostrar constancia en el trabajo y en la vida. Excellence Art Gallery 2015-2022. Aquí estamos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bienvenido a Casino Marbella.